¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 10 del curso de Base de Datos Corporativos 1. En esta oportunidad vamos a trabajar con nuestro tema de formularios. Para esta semana, para este punto que nosotros estamos laborando con el curso, ya debemos conocer toda la instancia en cuanto a la estructura. Sabemos cómo crear tablas, bases de datos, consultas, relaciones, etc. Esta misma implementación, esta misma forma, esta misma figura se da tranquilamente en otros sistemas de base de datos. Lo mismo, en otros vas a crear tablas, vas a crear base de datos, vas a aplicar tipo de datos, vas a aplicar relaciones, vas a aplicar todo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si te sale este mensajito como el que me aparece a mí, habilitas contenido, por favor, habilitar contenido. Voy a activar mi programita más bien que hace marcas en la pantalla para estar todo bien, ¿ya? Ya está, ahora sí. Bien, tenemos esta estructura. Esta estructura es la que hemos creado. Como es una base que nosotros tenemos que conocer, siempre es bueno que cuando a ti te den una base, como en este caso, siempre chequees el diagrama. ¿Cómo está más o menos han querido estructurar? Si bien es cierto, no tenemos una documentación que nos indique paso a paso por qué se ha creado esto y lo otro y lo otro y lo otro, porque eso ya es un PDF que te pasé la vez pasada, podemos nosotros darnos cuenta acá en este botoncito de relaciones, ¿no? Te vas arriba a la ficha de herramienta de datos y en herramienta de datos vamos al botoncito de relaciones. Bien, acá tenemos nosotros una tablita de clientes, van más o menos, vemos la figura de la tabla clientes, están los datos personales, ¿no? Obviamente del humano, está de más decirte que es del humano. Luego tenemos otra tablita que son de los pacientes que vienen a ser las mascotas, los animalitos, ¿cierto? Ahí tiene su código de mascota, el código de cliente a quien le pertenece, obviamente, el alias de la mascota. El alias, su especie, su color, su fecha de nacimiento y algunas referencias, ¿no?, que puede tener el animal. Luego tenemos una tablita que se llama citas, que viene a ser esta tabla puente, ¿no? Esas tablas puente que almacenan un sinnúmero de llaves de diferentes tablas, ¿no?, como ID cita, ID especialidad, ID doctor, ID mascota, que nos van a permitir generar una tablita diferente. Estas tablas son las diferentes, son las que donde reposa toda la información. Luego tenemos una tabla de especialidades de la misma veterinaria y tenemos una tabla de doctores. Bien, entonces, viendo de manera general, de manera global, estas tablitas, me doy cuenta que se ha querido establecer el análisis del negocio de una veterinaria, ¿no? Y nosotros solo tenemos la información. O sea, ya tenemos una estructura para utilizar y eso está bien. Pero todavía no podríamos generar una interacción para que otras personas lo utilicen. Hasta el momento es una estructura para un informático. Esto lo puede leer el chico de primer ciclo, de tercero, de cuarto, de sexto, normal. Cualquier persona con conocimientos de informática, más que todo en base de datos, lo va a saber leer, lo va a saber interpretar. Sabe que es llave primaria, sabe que es relación, sabe que es de uno a mucho, sabe que es una tabla, etc. Pero el detalle está que si yo le presento esta figura al dueño de la veterinaria o a su secretaria, a su asistente, etcétera, no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. Entonces, los formularios son aquellas interfaces, son aquellas ventanas que van a permitir que cualquier usuario pueda interactuar con la información. Cualquier usuario. Desde la persona que no tiene conocimientos de computación hasta las personas que le tiemblan la mano para agarrar el mouse, etc. Los formularios tienen que ser los más cómodos, los más accesibles en cuanto a su presentación. No tienen que ser complicados. Tienen que tener una estructura que permita que el usuario que los va a manipular intuitivamente detalle, esto tengo que rellenar acá, esto tengo que rellenar acá, esto tengo que rellenar acá. Y eso va a depender mucho de ti,
de cómo se lo dejes plasmado. ¿Y por qué te doy esta referencia? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos muy adheridos con estas palabras como y de cliente, y de mascota, y de cita, y de mascota, ¿no? Y de especialidad, o de tener los campos como palabras juntas, ¿no? Como este campo, mira, cuenta banco, o como este campo fecha nacimiento, alias mascota, ¿no? Que nosotros, pues, como informáticos, como modeladores y administradores de base de datos, le aplicamos porque lo entendemos y porque sabemos que los campos no pueden contener espacios. Pero si tú le presentas esto a otra persona, lo primero que va a decir es que el informático que está a cargo de esto tiene una ortografía terrorífica, pero ella no conoce lo que está detrás de eso. Entonces, mucha gente crea formularios, pero mantiene los campos que vienen de la tabla, y eso está mal. Recuerda que esto no tiene que ser tanto entendible para ti. No lo hagas accesible para ti. Siempre se hace accesible para el negocio, para la persona que te está mandando. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Recuerda eso siempre. ¿Ya, chicos? Bien, entonces una vez que hemos visto un poquito el análisis, la figura de qué se ha querido interpretar en este negocio, vamos a cerrar. Cerramos por acá las relaciones. Le digo, ¿deseas guardar? Sí, deseo guardar los cambios. Bueno, no he hecho ni tantos cambios, ¿no? Por ahí he movido un poquito la tabla. Son cositas que se guardan. No es que se hayan guardado cambios sustanciales como los campos, etcétera, no. Solo se han guardado los movimientos que he hecho en la relación. Bien, empezamos. Ahora, los formularios, tal como nosotros ya los hemos conocido en un momento, los formularios siempre tienen que empezar, escúchame bien, siempre tienes que empezar a crearlos desde las tablas que no tienen, perdón, que no tienen dependencia o relación con otros. ¿Correcto? Eso es lo primero que debo tener en cuenta. O sea, yo no me puedo lanzar, por ejemplo, a crear en estos momentos el formulario de citas, porque citas depende de varios, ¿no? Yo tengo que irme por alguno que no dependa, como por ejemplo la tabla especialidad, como por ejemplo la tabla doctores, como por ejemplo la tabla por ahí también pacientes, y ya después me voy por clientes y me voy por citas. Todo tiene que tener un orden. Pero profe, ¿qué pasaría si yo lo hago a mi manera? Yo quiero empezar a crear de repente desde la tabla citas. ¿Qué pasaría? Esto va a confundirte, porque vas a ver muchos campos en un solo formulario. Cambio, cuando tú ya tienes una figura ordenada de qué tablas vas a empezar a crearle el formulario, tienes que ya especificarlo todo al final. Esa es la recomendación que yo te puedo dar. Que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero siempre es bueno. Así como aprendiste a crear las tablas en orden, así como creaste tablas que no dependían de otras primeros para luego crear las tablas que sí tienen llaves foráneas, igualito pasa en los formularios. Bien, me voy a ir entonces a la ficha crear. Me voy a la ficha crear y en la ficha crear tengo este grupo llamado formularios. Tengo este grupo llamado formularios. Miren, hay un comando donde la gente podría entrar tranquilamente que se llama diseño de formulario. Pero esto pues me extendería la clase hasta las 11 de la noche, porque tendría que yo estar arrastrando, moviendo, alineando. Y bueno, es un comando para personas que quieren hacer un formulario o un sistema un poco más personalizado, un poco más ajustado, un poco más a cuenta, como se dice. En cambio, nosotros estamos en este proceso de primero identificar qué es un formulario, qué hace un formulario. Nosotros nos vamos a ir un poco más por la funcionalidad, más no tanto por la personalización, porque esto se puede dar de manera progresiva. Esto tú puedes ir aprendiendo en el camino. Entonces, a mí me interesa que tú sepas cómo funciona el formulario, qué hace el formulario, para que tú lo puedas replicar. Y ya después replicado, aplicarle colores, diseños, fonditos, etcétera, etcétera. Así que te voy a pedir que entres a este botón que se llama Asistente para Formularios. Asistente para Formularios. Vas a darle un clic. Asistente para formularios, y se tiene que abrir una especie de tablero que te muestra cuáles son las diferentes tablas que tú tienes. Y ojo, no solamente van a aparecer tablas, también aparecen consultas,
pero recuerda que en esta base de datos que nosotros tenemos de la veterinaria no habíamos creado ninguna consulta, ya que en esa semana todavía no conocíamos las consultas. Y no te preocupes, las consultas tampoco son tan necesarias para poder avanzar. Y tampoco es que se tengan que tener obligatoriamente consultas para hacer formularios. Nada que ver. Por el contrario, mientras menos consultas haya, es mejor. Ojo, en cuanto al formulario. Bien, entonces mira, yo te indiqué que lo ideal sería empezar a trabajar con formularios que no dependan de otras. A mí me aparece en primer lugar citas porque empieza con la letra C, pero yo te voy a pedir que ingreses, por ejemplo, a la tabla doctores. Vamos a la tabla doctores. La tabla doctores tiene ahí sus cositas. Ah, doctores también depende de especialidad, ahora que recuerdo, ¿no? Entonces voy a irme a crear la tabla especialidad primero, ¿ya? Casi cometo ese horror. Me estaba yendo por crear la tabla doctores y la tabla doctores está relacionada con la tabla especialidad, ya que un doctor puede tener muchas especialidades. Bien. Entonces, mira, cuando yo elijo especialidades, me aparecen por acá los campos disponibles y los campos que yo quisiera pasar. Los campos disponibles son esta lista de campos que tú quisieras pasar al formulario. Pero ojo, en estos tipos de formularios donde la información es totalmente exacta, reducida, precisa, siempre se pasa todo. ¿Qué pasa si yo solo paso de repente ID, especialidad y costo? Dejo al aire concepto especialidad. Cuando tú quieras insertar más especialidades, en tu tabla va a quedar vacío ese campo. Y eso no queremos. Se supone que el formulario está reemplazando la manera de que yo vaya a la tabla directamente y que inserte los valores como lo has venido haciendo. Ya no queremos hacer eso. Queremos una interfaz, queremos una ventana, queremos un medio que permita la inserción, la eliminación, la actualización y hasta buscar la información ahí mismo. Ya no quiero entrar a la tabla. No le puedo mostrar la tabla a un usuario convencional que no conoce de informática porque puede meterle la mano, puede entrar a diseño, puede borrarme relaciones, puede borrarme tipos de datos, puede borrar primas decays, puede hacer cualquier cosa que ni yo he enterado. Entonces, para evitar esos problemas, es que nosotros les creamos a estas personas que van a manipular los formularios. Entonces, voy a pasar todos los campos. Y una manera más práctica de poder pasar los campos es presionar este botón que tiene dos flechitas, que van a indicar que los campos que están de la izquierda van a pasar a la derecha. Le doy un clic y ya está. He pasado todos los campos de la tabla especialidades. ¿Por qué? Porque quiero que todas estas se involucren al momento de que el usuario quiera llenar algo ahí. Bien, le doy siguiente y me dice, ¿qué distribución quieres aplicar para tu formulario? Hay muchos. Columnas, tabular, hoja de datos, justificado. Los que más se utilizan en un ambiente de sistema para poder insertar datos, manipulación de datos, es este, chicos, en columnas. Así que te voy a pedir que lo dejes con esta opción llamada en columnas, tal cual. Es la mejor. Lo único malo, sí, que hasta ahorita, mira, han pasado muchísimos años, que Access no mejora es esto. A mí me gustaría que Access muestre realmente cómo se ve acá, porque así no es. Mucha gente piensa que así va a salir. Pero así no sale. Sale de otra manera. Es un poco extraño. Es algo que espero que con el tiempo Microsoft pueda manipular y transformar. Bien, lo dejo en columnas. Le doy siguiente. Me dice, ¿qué título deseas aplicar al formulario? Yo creo que momentáneamente podríamos dejarlo con el nombre que tiene la tabla porque es específico, ¿no? No le hemos puesto un nombre medio raro, ni siquiera hemos acortado la palabra, ni mucho menos hemos abreviado. La palabra especialidades está tal cual. Y dice, esta es toda la información que necesita el asistente para crear el formulario. ¿Deseas abrir tu formulario o quieres modificar algo de tu diseño del formulario? En realidad este punto no importa tanto porque así nosotros lo abramos, podemos entrar en la vista diseño que ya se conoce desde otros objetos, ¿no? Desde las tablas, las consultas, todos tienen su modo de diseño. Así que lo vamos a dejar en esta primera opción. Vamos a ver este primer contacto que tenemos con el formulario. Así que dale finalizar. Muy bien. Observen, chicos. Este es tu formulario. Así tal cual. Es más, si te aparece tal, así tal, un poco grande, puedes reducirlo por acá. Quiero sacarlo. No me deja sacarlo. No, no me deja sacarlo. No importa. Esto lo sacamos después. Podemos hacerlo flotar. Así que tranquilo. A esto podemos hacerlo flotar, no te preocupes. Bien,
Quiero que observes, por favor. He creado un formulario de especialidades, pero ya veo algunas carencias, como esto, ¿no? Estas cositas que lo puede ver la persona y le puede dar un poquito de calambre, ¿no? Decir, ¿qué es esto? ¿Qué es y de especialidad? ¿Qué es concepto especial? De repente una persona lo puede interpretar, pero siempre es bueno darle la palabra precisa. Bien, el formulario que tú estás viendo por acá, en la parte de abajo. Profe, hola. Sí, me pareció diferente, profe, solamente el diagrama especialidad, nada más me pareció a mí. Ya, no hay problema, no hay problema. ¿A qué te refieres con que acá arriba, en el título o acá abajo? Solamente, acá abajo, el título más de especialidad es 01. Y ya no consulta general, nada de cosas, no me pareció a mí. Ya, lo más probable. Lo he hecho mal, creo, profesor. Sí, mira, voy a borrarlo, tranquilo, voy a borrarlo, voy a hacer una vez más. Miren, me voy a asistente para formulario. En asistente de formulario voy a escoger la tabla especialidades. Pero ojo, mucho cuidado con presionar este botón. Lo más probable es que Jackson haya presionado este botón y solo haya pasado este campo. Lo que tenemos que hacer es presionar este de abajo, porque este botón con dos flechas va a permitir que todos los campos viajen. Todos los campos de la tabla de especialidades viajen. Esa es la forma correcta. Todos los campos. Profesor, disculpe, dijo asistentes de... Para formulario, acá está, en la ficha crear, asistente para formulario. Porque no... listo. Si no se llega a ver completo, puede ser por tu pantalla y chequea por ahí que... A veces basta con pasar el cursor para que te den los nombres. Ahorita no me aparece porque estoy con este asistente abierto, pero... Sí me aparece, pero me aparece en otro lado, en crear, pero en otra forma. Ah, ya. Puede ser por la versión, no te preocupes. Bien. Entonces, una vez que yo paso todos los campos, ojo, cerciórense que quede vacío acá. Acá tiene que quedar vacío. Una vez que pasen todos los campos, presionamos siguiente. Lo dejamos en la opción llamada columnas. Lo dejamos en la opción llamada en columnas. Y me dice, ¿qué título deseas aplicar al formulario? Ya hemos dicho que lo vamos a dejar en especialidades. Dice, abrir el formulario para introducir... Ojo, este punto que yo estoy dejando ya nos va a aparecer listo para poder trabajarlo, supuestamente. Tú dale finalizar, tranquilo. Ahí está. Ahora sí te tiene que aparecer todo. Y lo que estaba comentando yo es que en la parte de abajo nosotros tenemos el controlador del registro. ¿Qué es este controlador? El controlador de registro permite que el usuario pueda navegar sobre los diferentes valores. Mira, si yo presiono esta flechita que se llama siguiente registro, paso al segundo. Y si yo presiono una vez más, paso al tercero. Mira, tengo tres, ¿no? Tengo tres especialidades. Consulta general, vacuna antirrábica y de esa... Bueno, acá dice desaparición, debería ser desparasitación, ¿no? Muy bien, no te preocupes, pero ahí están. Pero esto ya es en modo para utilizar. Y si yo presiono este botoncito, mira, este botoncito que tiene por acá, bueno, voy a hacerle un zoom. Vamos a hacer pruebitas. Si yo presiono esto, se llama nuevo registro. Mira, yo lo voy a presionar y se aparece todo vacío. Voy a colocar un nuevo código, ES4 o 04 creo que decía. Concepto, vamos a ponerle, por ejemplo... baño completo, y en costo vamos a colocarle 45, ¿ya? S04, baño completo, 45. Un ojito a algo. ¿Cómo te das cuenta que, o cómo Access sabe que tú todavía no envías el dato? O sea, este dato es un nuevo dato, pero ¿cómo me doy cuenta que no está enviado por esto? Este lapicito que se ve por ahí está indicando que tú aún sigues editando, que tú aún estás modificando el campo. Por eso es que nos aparece de esa manera. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo hago para poder guardarlo? Simplemente presionas Enter. Estando acá al final, después de 45, presionas Enter. Y te vas a dar cuenta que ahora este dato completo ha viajado a tu tabla. ¿Ya? Presionando Enter. O de repente, si se te complica, puedes volver a presionar este botoncito. Ahí está.
cualquiera de los dos métodos, o bien presionas ese botón o presionas Enter. ¿Correcto? Profe, quiero corroborar si esto es verdad. Quiero ver si este formulario ha servido de interfaz como medio de comunicación entre la persona que va a manipular esto y entre la tabla. Quiero ver si realmente en la tabla se insertaron los datos. ¿Será verdad que los formularios hacen esto? Mira, voy a entrar a la tabla de especialidades, voy a darle doble clic. Y mira, acá está. No te miento, mira. Especialidad 1, especialidad 2, especialidad 3, especialidad 4. Se ha insertado el valor que yo he registrado en el formulario. Quiere decir que efectivamente sí funciona como medio, como ventana entre el usuario y nuestra base de datos. Ya estás viendo la potencia que tiene esta herramienta, ¿no? Estás viendo lo que permite hacer. Muy bien. Profesor, una consulta. Yo he hecho la descarga, pero me sale a mí, en vez de especialidades, me sale citas. Cita, lo que ocurre es que tú no has elegido la tabla de especialidades. Mira, cuando nosotros estábamos en crear, en el asistente, tú acá tienes para elegir. Y por defecto la primera que sale es citas. Pero tú tenías que ir a la flechita y elegir por acá especialidades. Simplemente selección. Eliges la tabla que quieras mostrar. Sí, siempre se tiene que elegir. Ahora, yo he elegido primero, obviamente, especialidades porque es una tabla pequeña, es una tabla que no depende de otras, por eso es que la he creado primero. Pude haber hecho con citas, pero citas depende de muchas. Entonces, para no complicarme, lo he hecho de esa manera. Bien. Bien, bien, bien. Esto no queda acá, no vayan a pensar que ya está. Aunque podría quedar, si tú creas los demás formularios de las demás tablas, tú ya podrías presentar esto como un mini proyecto para una veterinaria, tranquilamente. Pero recuerda que siempre tienes que conocer la personalización. Siempre hay algunos detalles o cositas que pueden hacer que tu trabajo cueste un poco más. ¿Qué vas a hacer? Mire, yo en estos momentos te voy a pedir que vayas a la ficha inicio. En la ficha inicio, atentos, en la ficha inicio, nosotros tenemos por acá un botón de vistas, así como lo tenías para las tablas. Donde dice vistas, tienes vista formulario, vista presentación y vista diseño. Por defecto nos encontramos en la vista formulario. La vista formulario es tal cual, la que usan las personas para manipular la información. En la vista presentación, le voy a dar un clic, en la vista presentación aparece algo similar, con la diferencia que ahora puedo darle clic a cualquiera de los bloques. Mira, le puedo dar clic a este bloque, le puedo dar clic a este bloque. Y este sombreadito medio amarillo lo delata, mira, ¿no? O sea, puedo darle clic. O sea, es una especie de la vista formulario con una combinación de diseño. Pero no solo tengo eso, sino que también tengo por acá la vista diseño. Vas a entrar a la vista diseño y nos está mostrando de esta manera, ¿no? Ahí está. Nos está mostrando de esta manera. Muy bien. La vista diseño ya es la que obviamente te permite a ti manipular todo lo que tú estás viendo por acá. Y lo primero que quiero que aprendas es que al momento de entrar a la vista diseño me han aparecido tres partes. Una parte que se llama encabezado de formulario, otra parte que se llama detalle y otra parte que se llama pie de formulario, que no lo estamos viendo y que no es necesario que se vea momentáneamente. Suficiente con los dos que tenemos. El encabezado para colocar o hacer referencia a algún texto sobre el formulario, ¿no? Ahí está. Y la parte del detalle que permite que tú puedas manipular las etiquetas. Justo lo que estábamos conversando. Es en esta vista donde yo puedo colocar simplemente código de especialidad o simplemente la palabra concepto, ¿no? Palabritas más leíbles, palabritas que las personas lo van a interpretar mucho mejor, ya que estas etiquetas que tú ves por acá no interfieren con la información. Los que sí interfieren y que tienes que tener mucho cuidado en no manipular son los que aparecen en la parte derecha. Estos ni los toques, ni los veas, mejor dicho. Esos déjalo ahí. Los que sí puedes tocar son estas, las etiquetas, los nombres que identifican qué corresponde cada caja.
Vamos a colocar, mira, acá dice ID especialidad. Yo le voy a colocar código. Profe, ¿y por qué no le colocas código de especialidad? Porque se supone que si el formulario tiene un título inmenso que dice especialidades, ¿el código de qué es? De la especialidad. Estaría siendo redundante, ¿no? Donde dice concepto especial, que normalmente la interpretación que nosotros le podríamos dar debería ser concepto de especialidad, simplemente lo vamos a dejar como concepto. Y donde dice costo, lo dejo en costo con sus dos puntos. Mira, yo suelo colocarle mucho esos dos puntos a los elementos como para poder mantener un orden. Miren, ¿eh? Le he cambiado código, concepto, costo. Código, concepto y costo. Muy bien. Código, concepto y costo. Correcto. Luego te vas a dirigir por acá, en esta ficha llamada diseño de formulario. Como estamos en la vista diseño, te han aparecido una ficha grande con tres subfichas, mira. Una ficha llamada diseño de formulario, otra ficha llamada organizar y otra ficha llamada formato. Estando o entrando a diseño de formulario, te va a aparecer por acá un botoncito que se llama ver. En este botón ver vas a decirle una vez más vista formulario. Recuerda que la vista formulario es la vista que va a permitir que nosotros ya podamos interactuar. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Bien. Ahora sí sale un poco mejor. Se ve mejor, mira. Código, concepto, costo. Se ve más entendible, por decirlo así. Está más entendible. ¿Correcto? Está más entendible y eso es lo que nosotros queríamos momentáneamente interpretar, momentáneamente manejar. Bien, regresamos a la vista diseño. Regresamos a la vista diseño. Recuerden que estamos trabajando poco a poco. Tú tranquilo, no te desesperes, todo tiene un porqué. Lo único que sí me está preocupando es el tamaño inmenso. De repente es... No. El tamaño inmenso que me está generando el... De repente si lo aumento un poquitito por acá. Solo quiero probar esto, ¿ya? Vamos a ver. Quiero ver un detalle. No, por las puras. Lo que ocurre es que hay versiones en las que mi amigo Access no crea tanto espacio y hace único el formulario. Lo hace chico. Lo hace al tamaño del que uno quiere. Y hay versiones en las que aparece grande. Pero esto tiene un porqué. Yo te voy a especificar ahorita. Miren, estando por acá, vas a ingresar a este botoncito que se llama hoja de propiedades. Hoja de propiedades. Acá tenemos. Vas a darle doble clic. Perdón, se me abrió la vista. En hoja de propiedades nos aparece todo esto, mira. Todo esto. Y mira, lo que tú tienes que hacer es donde dice hoja de propiedades, tienes una especie de botón que te permite elegir qué quieres escoger como propiedad o qué quieres ver en sus propiedades. Mire, lo primero que yo te quiero pedir es que acá elijas formulario. Primero vamos a configurar al formulario. Al formulario. ¿Ya? Al formulario. Y te voy a mostrar algunas cosas. Mira, por acá te sale, por ejemplo, origen del registro, especialidades. Título, especialidades. Emergente, lo vas a cambiar por sí. ¿Ya? Donde dice emergente, le vas a cambiar a sí. Donde dice emergente, le vas a cambiar a sí. ¿Correcto? Le vas a cambiar a sí. Muy bien, vamos a ver si este emergente en tamaño normal, en tamaño grande, te permite verlo. Ahí está, ¿ve? Mira el cambio. Mira el cambio al decirle que sea emergente. Mira el cambio. Voy a cerrarlo. ¿Desea guardar los cambios? Dile que sí. Voy a entrar a la vista diseño. Bueno, de la tabla no. De este elemento, ¿no? Clic derecho, vista diseño. Ahora recuerden que todo se trabaja con los formularios. Vista diseño del formulario. Del formulario.
Bien, estábamos en esta parte que te estaba comentando, mira, le dije que sea emergente. ¿Qué significa que sea emergente? Emergente significa que ya no va a coger todo el espacio de una hoja A4, sino que solo va a tener el tamaño de lo que tú estés especificando. Entonces esto está bueno, porque permite reducción de espacios, permite de que el usuario solamente se concentre en este espacio. Pero hay algunas cositas que pueden ser un poquito malas, como por ejemplo, mira, si yo lo pongo una vez más en vista formulario, que es la vista con lo que usan las personas, bacán, mira, ¿no? Yo podría recorrer, profe, ahí voy recorriendo, si quiero insertar uno más me aparece. Se ve mejor, profe, pero ¿sabes qué pasa? Mira, que la persona, el usuario va a estar acá en el formulario, de repente llenando nuevas especialidades, la veterinaria o la empresa decide aplicar o contratar a más doctores que dominan más especialidades, y tú como administrador de base de datos, obviamente vas a empezar a hacer tu análisis, vas a agregar más datos, etcétera. Pero ¿qué ocurrirá cuando la persona, el asistente o el mismo veterinario, doctor, quiera llenar las especialidades? Mira, por ejemplo, está bonito acá, ¿no? Pero si la persona de casualidad se distrae con otra cosa y le da clic a otra cosa, puede abrir, mira. Y esto no tiene que ser dable. O sea, la persona no puede estar con una ventana abierta y poder manipular otra, porque puede ser un poquito perjudicial para ti, porque le puede meter la mano a cosas que no debe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que puedes hacer es, una vez más, entras a la vista diseño del formulario, entras a la vista diseño del formulario y por acá tienes una ventana con un término que vas a conocer mucho cuando lleves ya proyectos web. Y es la palabrita modal. ¿Qué significa una ventana o un formulario o un cuadro modal? Los modales, yo sé que en algún momento te los has topado con algún programa, ya sea de algún juego, de alguna instalación que hayas tú tenido. Las ventanas modales, le vas a decir sí, las ventanas modales no permitan que tú hagas otra cosa hasta cerrar el cuadro que tienes adelante. Mira, yo voy a decirle que quiero que sea emergente y quiero que sea modal. Voy a darle a vistas y le voy a dar a formulario. Y mira, por más que yo quiera, no me va a permitir. ¿Ves? Solo puedo trabajar con mi formulario que está abierto. Mira. Profe, no puedo, no puedo irme a ningún lado. ¿Qué pasa? Es que el formulario es modal o la ventana es modal. Y esto ocurre en todo tipo, ocurre en estos programas que son para escritorio, ocurre para programas de ambiente web. No sé si han visto que hay ventanas en algunas páginas web que no te permiten dar clic a nada hasta que llenes algo en particular. Lo mismo pasa, son ventanas modal, se les conoce así, ventanas modal. Las ventanas modal tienen el 100% de atención, el 100% de foco dentro de una aplicación. Y ahí está, mira, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un caso en particular. Había hecho un sistema de ventas, algo chico, para una empresa que vendía tipo una panadería distribuidora, y pues hacían pedidos concurrentes. Y estos pedidos concurrentes, yo lo hice en Access, opté por hacer el proyecto en Access porque tenía una buena máquina con bastante capacidad. Y no lo hice con un sistema grande porque requería que el dueño compre algunos equipos que no disponía. La persona quería su sistema ya. Y hasta ahorita sigue vigente. Te estoy hablando antes de la pandemia. Entonces, me comentaba que la persona que llenaba esto era un poco, tenía un poco de problemas con la atención, ¿no? Que a veces colocaba datos incorrectos, datos erróneos. Entonces, pues me dijo, ¿sabe qué? Lo que ocurre es que cuando la chica está llenando, por ahí se le aparece mensajes del WhatsApp o le aparece mensajes de algo y del otro y se distrae, ¿no? Y los mismos clientes o nuestros proveedores hemos tenido los percances con esto. Se le ha llamado la atención, pero yo quisiera que mediante la informática, mira cómo me lo dice, mediante la informática, esta persona no pueda mover otra cosa más que lo que está en el sistema. ¿Se puede? Sí. Y obviamente es con la opción de modal, ¿no? Lo modal permite que nadie pueda hacer nada. Mira. No puedo, por más que quiero. Solamente dedicado a su trabajo, dedicado
al formulario. ¿Correcto? Entonces, siempre es bueno aplicar esto. Por defecto, hay algunas versiones que sí mantienen activada la opción de emergente y la opción de modal. Por ejemplo, la de Access 2013, en su mayoría de versiones que yo he probado con muchos alumnos en aquella época, 2012, 2013, todo aparecía normal como ahorita. Pero esto ha ido cambiando y hay versiones de Access en las que aparecen desactivadas, como en mi caso, ¿no? Yo estoy con esta versión de Access que me ha aparecido desactivada el modal y el emergente. Bien, voy a regresar a la vista diseño. Para esto voy a cerrar mi formulario. Chao, formulario. ¿Deseas guardar cambios? Sí. Voy a entrar a la vista diseño. Clic derecho, vista diseño. Muy bien. Correcto. Bien, entonces con lo primordial ya tenemos nosotros algunas cositas que chéveres se han podido tocar. Ahora vamos a ir recorriendo por algunos aspectos del formulario, siempre es bueno. Donde dice vista predeterminada, nos aparece alguna opción para poder ver varios formularios a la vez. Esto aún no lo vamos a tocar, déjalo en un único formulario, ¿ya? Permitir vista de formulario, obviamente que sí. Permitir vista hoja de datos, no, porque no hay. En formulario no hay vista hoja de datos. Permitir vista presentación, sí, porque sí hay. Tipo de imagen insertado, o sea, puedes tú insertar imágenes en tu formulario para que sea un poquito más, más multimedia, ¿no? Imagen también, puedes elegir alguna imagen en particular como fondo, ¿no? No lo sé. Por ejemplo, a este espacio de especialidades se le puede colocar un fondito de perritos, ¿no? Detallitos, pues, que ya cada uno le puede aplicar. Son cositas, como se dice. Mosaico de imágenes, cuando quieres que se reproduzca en modo mosaico alguna imagen que tú tengas. Distribución de la imagen. Bueno, esto es más que todo con la imagen. Centrado automático. Has visto cómo el formulario aparece en el medio. Y esto está bueno. Esto está muy bueno. Hay otros programas que no lo tienen y que uno tiene que aplicar código, ¿no? Pero Access tiene esto, está bueno. Selectores de registro, que son los que te permiten navegar, botones de navegación, título de navegación, separadores de registro, no, porque es un formulario, no tendría nada que ver. ¿Qué más tendríamos? Puedes tú también aplicar o puedes cancelar el botón de cerrar, mira, puedes desactivar. Acá dice botón cerrar y tú le puedes colocar no. Cuadro de control, también puedes decirle que no. ¿Qué es cuadro de control? Minimizar, maximizar. ¿Qué es cerrar? El botón de la X, ¿no? Lo puedes quitar. ¿Movible? Sí. Si no quieres que se mueva el formulario y que se mantenga ahí, puedes decirle que no. Y no te va a permitir moverlo. Tamaño del formulario automático, o sea, de lo que tú tienes acá. Mira, si yo, por ejemplo, aumento espacio por acá, el formulario se hace más grande, mira. O si aumento más espacio por acá, el formulario se hace más grande, mira. ¿Ves? Yo lo tengo que controlar. Lo tengo que controlar. Ahora, ¿cuál es el espacio normal? ¿Cuál es el espacio requerido para un formulario? Siempre darle una especie de uno o dos dedos, un dedo y medio, entre más que todo el espacio que inicia y el espacio que termina. Por ejemplo, acá hay casi un dedo y acá hay casi un dedo y medio, ¿no? Yo lo hago ver así. Ahí está. Lo que sí podría hacer de repente, en cuestión de que no te moleste tanto, es pegar las cajas más a la izquierda, ¿no? Mira, ¿a qué hago referencia? De repente puedo hacer esto, chicos. De repente estas tres cajitas, esta, esta y esta, las puedo pegar más a la izquierda. Pero ¿saben cuál es el principal problema de los chicos que me dicen, profe, pero cómo vas a pegarlo si estaría cogiendo espacio de acá? Pero fácil, no te compliques, le reduces el espacio a estos. ¿Cómo le reducimos el espacio? Mira, le das un clic a uno, con la tecla control presionada le das un clic a otro y a otro y puedes mover sus controladores, ¿no? Mira, las cajitas tienen sus controladores, los puedo mover. Le reduzco por acá y de la misma forma que he seleccionado estos cuadros, también selecciono los otros y los pego un poquito más a la izquierda, ¿no? A
había una opción por acá. Ya está. No, está bien. Sino que se me mueve el otro, como hay un vínculo, normalmente hay una vinculación. Mira, el formulario aún sigue siendo un poquito alterable. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? A medida de ir conociendo las propiedades, ya te vas dando cuenta que todo esto tiene sus propiedades. Donde dice movible, vamos a decirle que no, ¿ya? No, tamaño de formulario automático, barra divisora, obviamente que sí. ¿Qué más tenemos por acá? No son tantas las cosas tampoco. Filtro, filtro al cargar. Ya, y esta parte ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es más que todo con macros. Esto ya es otra cosita, como se dice. De ahí todo está normal. Si tú quisieras manipular, escúchame bien, si tú quisieras manipular el formato de los elementos que tienes acá, esto, 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 etcétera, puedes darle clic, por ejemplo, a la etiqueta, puedes darle clic a la etiqueta y tienes por acá la ficha formato, ¿no? Y en formato, acá arriba, le puedes aplicar lo que tú quieras. De repente negrita, de algún color en particular, no sé, por acá también lo mismo, quieres que estas palabritas estén con color parecido, que los datos se vean también de ese colorcito, pero sin negrita o un color más, no sé, el que tú quieras, ¿no? Ahí está. Mira, le he cambiado solamente detallitos en formato. Todo lo que es formato. Ahí está, ¿no? Negrita, tipo de letras, tamaños, colores. Cositas. Cositas nada más. No, no estoy haciendo tanto, tanta personalización. Veamos ahora. Voy a entrar a diseño de formulario. Voy a entrar a diseño de formulario. Voy a irme a ver y voy a ir a vista formulario. Ahí está. No hay un cambio súper sustancial, pero suficiente, ¿no? Suficiente con lo que te estoy mostrando. Lo importante es que se vea, ¿no? Lo importante es que se lea la información. Lo importante es que se lea la información. Entonces, mira, puedo recorrer sobre los diferentes elementos que tengo. Ahí está. ¿No? Puedo trabajar con este cuadrito de buscar, que es una especie de filtro y que Access hace bien en incorporar esto. No saben cuánto uno daría porque exista esto en otros lenguajes de programación, que es bien difícil obtener cómo hacer un formulario y que tenga filtro ahí, ¿no? Bueno, esto solo lo hace Microsoft. Puedo colocar por acá cualquier término. Mira, yo coloco baño y ya me aparece la información me aparece la información del baño completo, ¿no? Y si ya no quiero, lo borro y regresa la información tal como estaba. Ahí está, ¿ve? Qué chévere. Entonces, vamos conociendo que los formularios permiten aplicar una interfaz amigable, accesible, que sirva de mediador para yo poder trabajar con la información. Para yo poder tratar con la información. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que tú tienes que conocer es que no solamente me permite a mí navegar los datos, como estás viendo, acá estoy navegando, ¿no? Navego sobre la información, chévere, navego, navego y navego, sino que también ya has visto que me permite insertar nuevos datos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero manipular la información que está ahí? De repente, chicos, me dicen, ¿sabes qué, Pepe Lucho? Va a haber un cambio en el sistema.
y queremos ahora por este mes de junio, ¿no? Imaginando que estamos los primeros días, por este mes de junio queremos que el costo de los baños ya no sea 45, sino que sea de 30 como promoción. Sabemos pues que en invierno los baños bajan, la cantidad o la afluencia de personas que vienen a bañar a sus animales es menos por el frío, ¿no? Entonces, ¿cómo le cambiamos? ¿Cómo podríamos hacer este cambio de información para todo? ¿No? Fácil. Tú te vas acá, vas a borrar el 45, vas a ver este lapicito. Este lapicito ya te está dando a entender que tú vas a hacer algún cambio ahí. Y vas a colocar ahora 30. 30. Y vas a presionar Enter. No te olvides del Enter. Ahí está. Digitas 30 y presionas Enter. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver si efectivamente nos ha hecho lo que hemos querido. Voy a cerrar mi formulario porque recuerda que estoy como ventana modal. Chao. ¿Desea guardar? Sí, deseo guardar. Voy a irme a la tabla especialidades. Y acá está, ¿no? Mira. Efectivamente la información cambió. La información varió. Está haciendo bien su trabajo el formulario hasta el momento. Me ha permitido insertar a mí un nuevo registro. Me ha permitido cambiarle el monto de, en este caso, la especialidad nueva, ¿no? Chévere. Está bien hasta el momento. Voy a cerrar la tabla de especialidades. Solo era para que observes que sí se puede crear. Voy a darle clic derecho y voy a decirle vista diseño. Muy bien. Regreso a la vista diseño. Regreso a la vista diseño. Una de las cosas que también tiene Access y que guarda relación mucho con PowerPoint y alguna de esas cositas es esto, miren chicos, acá nosotros tenemos un botoncito que se llama temas y que tú puedes aplicar, mira, al ir pasando tu cursor van ocurriendo cambios, mira, solo pasa tu cursor, ¿eh? Van ocurriendo cambios, como por ejemplo el título, la cabecera se pone de un color, cambian los tipos de letra, cambian los colorcitos por ahí, ¿no? Son temas que tienen o guardan relación en cuanto a la funcionalidad que también hacen en PowerPoint. En PowerPoint tú puedes hacer esto y tú lo sabes, ¿cierto? Puedes elegir un tema, puedes cambiar de colorcitos, puedes cambiar de fuentes a todos. Pero bueno, ya son cosas explorables, ¿no? No pienso detenerme en cositas como los colores y demás, porque eso es ya de cada persona. Lo importante es yo indicarte en dónde está para que tú en algún momento puedas jugar con todas esas herramientas. Bien, bien, hasta acá entonces hemos visto que sí, efectivamente se puede insertar nueva información, se puede navegar por la información, se puede actualizar la información y también se podría eliminar la información. Pero para eliminar la información nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ya que por lo general las bases de datos siempre van a tener ese pequeño van a tenerle desconfianza a la eliminación de los datos. Eliminar datos en una base de datos es un acto como una especie de suicidio. Los gestores de datos lo que menos quieren es que la gente borre datos, ya que los datos, obviamente, en estos tiempos es el mayor activo que tiene una empresa. Y pues a veces no te ponen las opciones debidas o no te dan el procedimiento exacto de cómo eliminar información. De repente en las tablas sí está más práctico, ¿no? Uno entra a una tabla y da clic derecho, eliminar registro o eliminar fila y automáticamente se va. Pero en un formulario es un poco más complicado encontrar dónde o cómo podría yo borrar el formulario. Lo único que le quedaría a una persona para borrar un formulario, perdón, un registro de un formulario, sería borrar todos los campos, ¿no? O sea, irte a la vista formulario y tú simplemente, por ejemplo, si quiero borrar el 4, ir borrando todo esto, ¿no? Borras los 3 y presionas Enter. Yo creo que esa sería una manera de poder eliminar los datos. No lo voy a hacer, obviamente, porque no quiero tampoco eliminar, pero te quiero mostrar que sí se puede. Y estos movimientos como de insertar, el de buscar, actualizar, y eliminar, chicos, acuérdate de esto por favor. Estos elementos que estás viendo acá se les llama
CRUD. Si en algún momento alguien te dice, sabes hacer un CRUD en cualquier programa, dependiendo si conoces en el lenguaje que se te dé, ¿sabes hacer un CRUD? ¿CRUD? ¿Qué es crudo? ¿Qué es CRUD? CRUD es hacer formularios o hacer espacios que inserten datos, que busquen, que actualicen o que eliminen. A eso se le llama CRUD. O simplemente un formulario. ¿Sabes hacer formularios? Sí. Los formularios son los puntos, es lo que más se hace en el tema, en el ámbito de sistemas. Es lo que más se hace. O sea, persona que sabe formulario accede a cualquier lenguaje de programación rápidamente. Porque sabe la estructura, sabe qué tiene que hacer el formulario, sabe cuáles son sus funcionalidades. Y efectivamente está cumpliendo. O sea, este formulario inserta datos. Y ojo, no lo inserta solo para el formulario, sino que el dato viaja efectivamente a la tabla. El dato que buscas también se busca en el formulario. El dato que actualizas también se refleja los cambios en la tabla. Y el dato que eliminas también se elimina de la tabla. En pocas palabras, un CRUD es un formulario tradicional que mantiene conexión con nuestras tablas. Y todo lo que hagas en el formulario va a tener como reflejo en nuestra tabla. Y eso está bueno, ¿no? Yo prefiero mil veces darle esta interfaz, observa, darle esta interfaz al usuario o al doctor, al asistente del veterinario, que darle esto. Esto para mí es darle como una especie de, es darle un carro nuevecito y que te lo choquen al menos de 2 horas. Porque te pueden manipular la información, te pueden generar conflictos, te borran. Imagínate que entre acá. Uy, esto ya es peligro. ¿No? Wow, clave principal. ¿Qué es esto? A ver si sacamos esto y ponemos esto. ¿Y qué es texto corto? No, yo quiero texto largo. ¿Qué es costo? ¿Número? No, yo no quiero número. Yo quiero esto y lo otro. Y empiezan a manipular. Entonces, mil veces mejor darle un formulario que darle una tabla, ¿no? Yo prefiero eso, de verdad. A mí, yo soy bien receloso con el tema de las tablas en proyectos, obviamente, porque me da temor de que alguien le pueda generar algún daño. Ahora, cada vez que tú hagas este tipo de casos, siempre es bueno generar una copia. Como estás en Access recién, siempre es bueno generar una copia del archivo, ¿no? Cada visita que se realiza, una copia, una copia, una copia. Me vaya a ser que en el transcurso ocurra algo, caso extremo, el Windows se malogra, formateo, formatean todo el archivo, un caso. Entonces, mejor siempre tener un backup o una copia de seguridad de tu archivo en general. Bien, hasta acá creo que se entiende, ¿no, chicos? ¿Estamos bien con el tema de formularios? Sí, profesor. Ya, Sí, entonces, profe. correcto. Continuamos. Si ya me das tu, si me das tu buena pro, podemos continuar. Bien, hay cositas más que podemos hacer. Voy a ingresar a la vista diseño. Voy a ingresar a la vista diseño. Y vamos a expandir un poquito por acá, ¿ya? Acá arribita, vamos a expandirlo, vamos a expandir ahí, un tamaño más o menos prudente, ¿ya? Más o menos prudente ahí. Casi 3 cuadros, ¿no? Así como le he dejado yo. Una línea, 2 líneas, 3 líneas. Casi 3 líneas. Casi 3 líneas. Bien. ¿Qué te voy a pedir? Vamos a hacer algo un poquito ya más avanzado, pero es importante que lo conozcas. Miren, nosotros por acá tenemos diferentes botoncitos o diferentes comandos que trabajar. Tenemos cuadro de texto, tenemos por acá etiqueta, tenemos botón, tenemos control de pestaña. O sea, tú puedes hacer que un formulario tenga varias pestañitas. Tienes un comando también para vínculo. Tienes varias cositas. Tienes control de navegación, etcétera, etcétera. Todos los que ves acá. ¿Ya? Todo lo que tú ves por ahí. Etcétera. El que yo te voy a pedir que insertes en esta ocasión es este que se llama botón. Le vas a dar un clic a botón. Muy bien. Y vas a dibujar un botoncito a esta altura. Así, algo así, mira. Ahí está. Voy para repetir de nuevo, profe. Muy bien, lo repetimos, no hay problema. Voy a borrarlo. En la parte de arriba, el diseño formulario, acá arriba, tenemos nosotros un grupo llamado controles. Y vas a ver todos estos controles. Dentro de estos controles basta con pasar el cursor para ver qué funcionalidad tiene cada uno. Ahora, aún así, pues estos botones tienen cada cosa. Sin embargo, lo que yo quiero que tú
trabajes en estos momentos es con el botoncito de acá. Este control llamado botón. Botón. Le doy un clic y lo voy a dibujar. Cuadrito chiquito. Recuerda que después lo puedes manipular. Lo importante es dibujarlo. Sueltas el clic y te va a aparecer este cuadro. Y mira lo que te dice. ¿Sabes qué, usuario? Te estoy mostrando un asistente para botones de comando. ¿Qué significa esto? Mira, tengo botones para navegar. O sea, puedo buscar registros. Puedo buscar siguiente. Puedo ir al primer registro, al registro anterior, registro siguiente, último registro. Mira, quiero que tú te des cuenta por acá los botones. Mira acá los botones, las figuras, y mira ahí sus estos. Solo quiero que chequees operaciones con registros. Tienes agregar nuevo registro, deshacer registro, duplicar, eliminar registro, guardar registro, imprimir registro. Operaciones con formulario, abrir formulario, actualizar datos de formulario, aplicar filtro, cerrar filtro. Mira, operaciones con informe ya es otra cosa, salir de la aplicación, etcétera, etcétera. La que yo quiero que utilices en estos momentos, es la que se llama, vamos primero a trabajar con navegación, ¿ya? Vamos a navegación y vamos a ejecutar este, ir al primer registro, siguiente, te dice, ¿quieres que aparezca un texto o quieres que aparezca una imagen? Y tienes acá, ¿quieres que aparezca la flecha arriba o quieres que aparezca este botoncito que corresponde a ir al primero? Yo quiero que aparezca ese botoncito de ir al primero, este de acá, ¿ya? No quiero que aparezca texto, profe, quiero que aparezca imagen, quiero que tenga la apariencia, de un de un sistema real. Muy bien, entonces voy a darle clic a ir al primero, le voy a decir siguiente. ¿Quieres darle un nombre a tu comando? No, momentáneamente no quiero darle ningún nombre. Dale finalizar. Y ahí está, mira. Ahí está. Mira, voy a ir a la vista formulario y ya tengo un botoncito. Tú al parecer dirás, pero no hace nada, profe, has insertado una imagen, ¿qué es esto? Ahorita vas a ver, tú tranquilo. Mira, para mostrarte un poquito de las funcionalidades, lo primero que te tengo que decir es que esta barra ya estaría de más. O sea, nosotros vamos a quitar esto, pero ahorita lo estoy manteniendo para que veas que sí funciona. Si tú te das cuenta, este botón es lo mismo que este, es igualito. Mira, voy a avanzar registro y recuerda que este botón y este botón regresan al primer registro. Si yo lo presiono, mira, regresó al primer registro. ¿Qué quiere decir? Profe, tú estás haciendo una especie de clonación de estos botones, o sea, ya no quieres que aparezcan estos botones, sino que aparezcan así en grande. Sí, en realidad sí estoy o quiero hacer eso. ¿Por qué? Yo sé que muchos me dirán, pero profe, ya esto ya sería, pero esto hace lo que quieres hacer. ¿Por qué mantendrías tú botones así? Miren, chicos, este aspecto de este controlador de registro no siempre se da en todos los sistemas. Los sistemas grandes, por lo general, tienen los botones acá por separados. Y es un tema también de accesibilidad. Hay personas que no llegan a ver completamente esta secuencia, o no saben qué es esto, o les parece muy chiquitito. Entonces, una manera más práctica es de insertar botones. Y vamos a seguir insertando. Voy a cerrar el formulario. Voy a irme a la vista diseño del formulario. Vista diseño del formulario. Ahora te voy a pedir que insertes otro botón. Otro botón al costadito. No importa si no te sale la misma dimensión. No importa si no te aparece la misma dimensión. Tú tranquilo. Y ahora voy a elegir por acá navegación con registro. Y tengo por acá ir al siguiente. Bueno, en este caso sería, si el primer botón es ir al primer registro, el segundo botón tendría que ir al registro anterior. Este botoncito es el que va a ir avanzando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Bien, navegación de registros, ir al registro anterior. Ir al registro anterior. Le voy a dar siguiente. Lo dejo tal cual.
Siguiente, no le pongo nombre, finalizar. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Seguimos, seguimos nosotros, no hay que parar. Este es ir al primer registro. Ir al primer registro. Este es registro anterior. Registro anterior. Ahora vamos a insertar otro botón. Otro botón de esa misma categoría que se llama navegación de registros. Y vamos a trabajar con ir al registro siguiente. Ir al registro siguiente. Ir al registro siguiente. Ir al registro siguiente. Muy bien. Le doy siguiente. Profesor, ¿cómo inserta el botón? Me voy a la ficha diseño de formulario en la parte de arriba. Ya, ¿y dónde hace clic? Acá está, en este botón que tiene 3, 4X. Ese que parece porno. Freddy, controla tus palabras, por favor. Ya, no, es que tiene triple X, pues. Ahí hay 4, no hay 3. Ah, ya. Lo insertan, se van a navegación de registros y van a elegir la opción de ir al registro siguiente. Ya que tenemos el primero, que es ir al primer registro, tenemos ir al registro anterior, ir al siguiente registro, siguiente, siguiente, finalizo, y me faltaría el otro, ¿no? Que es ir al registro final, ir al último registro. También vamos a insertar ese, ir al último registro. Ir al último registro. Ir al último registro. Navegación de registros, ir al último registro, presionamos siguiente. Siguiente, finalizar. Ahí está. Muy bien. Y estos tú los puedes colocar por acá, por acá, donde tú quieras. Los puedes organizar. Momentáneamente los voy a dejar acá. Ahí tal cual. ¿Ya? Voy a irme a la vista formulario. Y está, ¿no? Efectivamente, sí navega. Sí navega. Mira, cuando yo presiono más, me dice no se puede ir al registro especificado, obviamente porque ya no hay más atrás de uno. Eso es lo bueno, mira. Chévere. Hasta ahí estamos bien, mira. Ir al último, primero, mira, chévere. Muy bien. Correcto, 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 chicos. Hasta acá tenemos una figura normal, tradicional. Voy a cerrar mi comando, le digo que sí quiero guardar los cambios, me voy a ir a la vista diseño, me voy a ir a la vista diseño y ahora voy a irme, te voy a pedir que amplíes esta línea a la derecha, acá, quiero que amplíes esto por el lado derecho, acá hay una línea, esa línea la vas a mover hacia la derecha, así mira, voy a hacerle un zoom, así mira. Amplía. Ahí está. Un espacio prudente. 3 cuadros por ahí, ¿no? Más o menos. Muy bien. Esto de repente lo voy a centrar un poco más, ya que como he ampliado el ancho, lo puedo mover un poquito más al medio. Y vas a insertar otra vez otro botón. Otro botón, pero por acá. Muy bien. Vas a insertar ahora un botón a la derecha, en ese espacio a la derecha. ¿Ya? Y lo que vas a hacer es trabajar con esta opción que se llama operaciones con registros. Operaciones con registros. Operaciones con registros. Bien. Me vas a insertar este, agregar nuevo registro. Agregar nuevo registro. ¿Ya? Agregar nuevo registro, le damos siguiente. Mira, acá te aparece este botoncito de nuevo. Mira esta figura, ¿tienes esta figura o tienes esta figura? Yo recomiendo esta figura porque el lápiz normalmente es para editar y suele un poco confundir. Así que dale aquí nada más, ir a nuevo. ¿Ya? Ir a nuevo, siguiente, finalizar. Muy bien. Correcto. Una vez más, otro botoncito. Muy
recuerda que ya en esta parte derecha estamos trabajando con esta categoría, ¿no? Que se llama operaciones con registros. Ahora vas a trabajar, por favor, me vas a colocar el que se llama eliminar registro. Eliminar registro. Eliminar registro. Vas a elegir ahí, eliminar registro. Siguiente, siguiente. Ahí está. Tienes esta, ¿no? O bien eliminar de esta manera o tienes la papelera. En esta ocasión voy a escoger la papelera, ya que la papelera da a entender algo más referencial, ¿no? Correcto. Ahí está. Otro botón más. Profe, estoy intentando poner los botones y no me aparecen, profe. ¿Cuál no te aparecen? ¿Los botones? Sí, los botones, pero he hecho los mismos procedimientos, pero no me sale. Me sale comando, no, comando 12, comando 11, me sale así. A ver, mira, lo que ocurre es que cuando tú eliges, mira, por ejemplo, ahora voy a escoger guardar registro, mira. Yo elijo operaciones con registros, guardar registro, ya. Le doy siguiente y tú tienes que elegir acá imagen. Lo más probable es que de repente acá... No, no, profe, lo que yo elijo el botón donde dice usted para elegir. Y me sale comando 12, comando 11, así me sale el concepto, pero no me sale así como me sale. A ver, ¿quieres compartir tu pantalla? A ver. Comparte tu pantalla, Jackson, para ayudarte. No se puede compartir en pantalla porque sé, no lo habilitaba para compartir. Si está habilitado, a ver, no me asuste. No está, bro. No, en el mío no aparece, bro. A mí tampoco, profesor. Dice que no tenemos permisos, profe. Sí, no tengo permiso. A ver, ahora. Ahora sí, profe. Sí, profesor. Y a ver, Jackson, dale. Ya, maximiza tu access primero, maximiza tu access, está bien. Maximiza tu access, sí veo Jackson tu access. Maximízalo, lo tienes pegado a la derecha. Exacto. Ya, a ver. Ahí está, mira, donde dice controles, donde está la A, hay una A grande, una A chiquita, ese botón a la derecha, exacto, ese, dibújalo. Dale clic derecho. Ya, entra ya a la izquierda arriba, donde dice ver, a la izquierda, todo a la izquierda, todo a la izquierda, todo a la izquierda, hay un botón llamado ver, el primero, izquierda, estás en la derecha, ver, así estás en vista diseño, ya, vuelve a seleccionar el botón, a ver, dibújalo como si fuera un cuadrado, ajá, qué raro. Dale clic derecho a tu botón. Y ahí nomás. Generar evento, arriba. Generar evento. No, ciérralo. Qué raro. A ver, entra un ratito a archivo, arriba, archivo. Entra donde dice abajo cuenta, y ahí nomás. Qué raro.
A ver, regresa a tu formulario donde estabas. Ya, doctor. Yo sigo todos los pasos, pero esa parte no me sale bien, pues, cerrada. Intenté hacerlo y no me salía haciendo los pasos. Me parece raro, a ver, quiero chequearlo. A ver, creo que ya sé por qué es. Espérame ahí un ratito. Quiero verlo acá en mi propio formulario para darte la precisa, ¿no? A ver. Formulario. Ya, escúchame, Jackson. En esos controles, al final no sé si ves una flechita para poder desplazar más controles, supuestamente, en ese cuadro. Ya, ahí tienes que activar ese que dice utilizar asistente para controles. Ese. Ya, no, ahora sí, dibuja el comando y vuélvelo a establecer. Ahora. Ya. ¿Cuál era para...? Ya, el de navegación con registros es este, desde el tercero hasta el último. Es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. O sea, vas a insertar después del que te voy a decir ahorita, que se llama ir al primer registro. Ir al primer registro, ahí a la derecha. Ya, escúchame. Después de darle siguiente, vas a insertar tres botones más con las opciones que siguen ahí. O sea, allá, hasta el último, así era el último registro, profesor. Exacto. Muy bien, Jackson. Tú dale siguiente nada más. Siguiente. Finalizar. Y así consecutivamente, Jackson. Tú mismo eres. Ya, profesor, ya. Muy bien. Listo. Entonces, hasta este momento tengo... sus audios, chicos, sus audios. Hasta este momento tengo mis controles de navegación, que son los que están en la parte de abajo, y tengo por acá tres botones, que es insertar, eliminar y guardar registro. Vamos a probar. Voy a irme a vista formulario. A ver, voy a insertar. Mira, voy a navegar. Ahí está, estamos navegando. 1, 2, 3, 4. Mira, voy a borrar a baño completo. Quiero eliminar este registro. Presiono acá mi tachito. Eliminar registro. ¿Qué dice? Estás a punto de eliminar un registro. Si hace clic en sí, no podrá deshacer la operación. O sea, te está diciendo que si tú eliminas este dato, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay control Z. Se elimina y se elimina. Ya no hay marcha atrás.
No hay problema, le das que sí. Y ya está, desapareció. Si tú regresas y exploras, ya no está, mira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya no hay. ¿Te das cuenta? Desapareció. Ahora mira, voy a presionar este botoncito, agregar nuevo registro. Y voy a digitar una vez más ES04, el concepto, baño completo, una vez más. Y le voy a colocar como valor 30. Y cuando terminas, vas a presionar este botoncito que se llama guardar registro. Ya chicos, guardar registro. Guardar registro, este de acá. Ya está. Y listo, ya está. Si tú vas al inicio, vas recorriendo, ahí está el registro, ¿no? Se guardó. Este botoncito te va a servir para guardar todo tipo de cambio. Todo tipo de cambios. Ya chicos, todo tipo de cambios. O sea, si yo de repente ahora cambio baño completo por la palabra baño mixto, con este mismo botón guardo el cambio. Ya está. Si ahora ya no me dicen que es 30, ya pasó invierno, estamos en primavera, te dicen ahora el baño está 50, 50 y acá puedes cambiarle guardando registro, ¿no? Ya está, guarda registro. Ahí está. Funciona, mira, navego, puedo eliminar, puedo hacer esto y lo otro. Pero profe, todavía estás manteniendo esto, ¿qué está pasando? Esto no debería estar. Tranquilo, vamos a ir por eso para irnos al break. Voy a cerrar mi formulario. Le digo que sí quiero guardar cambios. Me voy a la vista diseño. Lo que sí quiero hacer es darle un poquito más de tamaño a estos botones. No sé por qué los he hecho tan chiquitos. No son normalmente chicos, son un poco más grandes. Ahí está. Un poquito más de separación. De repente, no, creo que le he dado mucho alto. Ahí está. Bien. Ya, miren chicos, para poder eliminar vas a irte acá a la hoja de propiedades, bueno, ya está activado por defecto la hoja de propiedades. En la hoja de propiedades vamos a buscar acá formulario, ¿ya? Vamos a aplicar alguna propiedad al formulario. Lo que nosotros queremos es que se desaparezca ese controlador de registro que aparece abajo y nosotros queremos dejarlo con el aspecto que nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos un aspecto. ¿Qué vas a hacer? Estando acá en formulario, vas a ubicarte, mira, atento por favor, ¿eh? En formulario vas a buscar selectores de registro, acá te dice sí, tú dile que no. Selectores de registro, no. Selectores de registro, no. Botones de navegación, sí, no. Mira, selectores de registro y botones de navegación, no en los dos. No y no. Muy bien, vamos a ver. Ahí está, mira. ¿Diferente o no diferente, chicos? Mira. Ahí está. Y esto ya tiene un aspecto mucho mejor, como si fuera ya de un sistema, ¿no? Puedo navegar, puedo eliminar. Ahora mira, voy a eliminar baño mixto. ¿Sabes qué? Los baños mixtos desaparecieron. Eliminamos. ¿Estás a punto de eliminar? Sí. Ya está. Y listo. Desapareció, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. No se olviden, son estos dos botones. Selectores y botones, les dices que no. Selectores y botones, les dices que no. Muy bien, chicos. Entonces, ya está. Ya es hora de que vayas a comer. Te dejo. Son 8:30, 8:45. Regresamos. ¿Ya, chicos? Todo está bien, ¿no? Sí, por favor. Listo, muy bien. A comer, nos vemos, regresamos.
Muy bien, muchachos, regresamos. A ver, ¿cuál es tu práctica de estos momentos? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a hacer esta misma secuencia? De repente un poquito ya más detalladito, en el sentido de sus colores, no lo sé. Tú mismo eres. ¿Me vas a hacer lo mismo para pacientes, para todas las tablas? Me vas a hacer lo mismo para todas las tablas. Vas a crear tu formulario y vas a personalizarlo. ¿A qué hago referencia a personalizar? A estas palabritas que tienen que tener los nombres para que lo lea otra persona. No dejarlos con ID cliente, con ID doctor, ni nada de esas cosas. Dejarlo legible, mejor dicho. Dejarlo legible. ¿Ya, chicos? Me tienes que crear los formularios con sus botones, quitando las opciones que hemos visto, personalizando, etcétera, etcétera. Yo a continuación te voy a dar el tiempo requerido y voy a crear la tarea en el Classroom, que es lo que vas a subir ahí. De todas las tablas. Ya hemos hecho de uno, te faltaría de 4 tablas más. ¿Alguna pregunta? Hola, chicos. Hola, profe. Yo no. Tienen que crearme los formularios que faltan de las tablas. Te faltarían 4 tablas. De esas 4 tablas, crea su formulario similar al que tenemos acá en especialidades. O sea, sus botones, su personalización, si tú quieres aplicarle colorcitos y demás, tú mismo eres. Lo importante es que todo tenga un mismo formato, todo esté con un mismo parámetro. Eso es lo importante. ¿Ya, chicos? Así que te espero, tú mismo eres. Profesor, disculpe, no sé si me estoy equivocando, pero ¿qué no era que solamente se podían crear formularios con tablas que no dependían de otras? No, sí puedes crear con todas. Lo que estaba especificando yo era el orden. O sea, puedes crear formularios, pero siempre se arranca creando formularios con los que no dependen de uno. Luego puedes ir creando normal las que sí dependen y así llegar. Ah, vale. Vale, profe, gracias. Muy bien, chicos. Ustedes mismos son, esa es tu práctica final de este curso. Voy a crear la tarea acá mismo. Profesor, una consulta. ¿El trabajo es para ahorita o se puede presentar en el transcurso de esta semana? Ya, miren, normalmente, como ya estamos casi las 9, podría dejarlo para hasta la siguiente clase, pero lo importante es que avancen hoy mismo. Asumo que lo tuyo es porque te desconectaste, ¿no, Giancarlo? No hay problema. Sí, tuve un problema con internet y se desconectó media hora. Claro, pero no te preocupes. En tu caso, normal, puedes presentarlo después. Recuerden que no le pongo límite de fecha a las prácticas. Profesor, gracias. ¿Va a dejar la grabación? Claro, claro. Sí, ya. Ok, profesor, gracias. Muy bien, a ver, sino que quiero crear la tarea de acá. Vamos a colocarle tarea formularios. Profesor, es crear 4 tablas, ¿no? En el mismo Excel. Formularios, 4 formularios. 4 formularios. Sí. Ya, gracias. Vamos a ponerle en el tema 10. Crear los formularios que faltan. Y enviar la base de datos, proyecto veterinaria, al Classroom. Ojo, no es captura, es el archivo total. O sea, el archivo con todos los formularios lo vas a mandar. No hay captura de imagen, por si acaso. Ya está, listo.
Profe, una pregunta. Dime, Jackson. Profe, ¿qué digo? ¿Qué hagamos, profe, ahorita? Estaba atento, profe. Ya tienes que crear los formularios. O sea, voy a compartir mi pantalla un ratito más. Mira. Allá todo de nuevo, sí, pero... De las otras tablas. Mira, por ejemplo, estoy ahorita. Voy a cerrar este formulario especialidades. Lo voy a cerrar. Guardar. Cierro. Ya. Ahora vas a irte de nuevo a crear asistente formulario. Y ahora ya no va a ser especialidades. Ahora vas a trabajar con la tabla doctores, por ejemplo. Igualito. Pasas todo lo de doctores. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Y ahí está, ¿ve? Y ahí aplicas todo lo que hemos aprendido en la vista de diseño. De ella, profesor, ya. No sé que como está haciendo para otra semana, no sé qué era tarea ya para. No, o sea, en realidad sí es una tarea larga, pero como algunos han tenido dificultades con su conexión, les estoy dando esa posibilidad. Pero si es para terminarlo Pero ahorita, mejor. vamos a corregir también, profe, lo que está al lado de derecho en su pantalla también. Eso de Claro, esa parte ley, está el otro también. de hecho, de hecho. Ya, profesor. Entonces, profe, quiere que hagamos este formulario de todas las tablas. Exacto. Ah, ya. Ya entendí, profe.
Profe, disculpe. Dime, ¿Aló? dime. Hola, ¿hay necesidad de cambiarle alguna característica de las propiedades al formulario? Obvio, en el tema de que sea, por ejemplo, acá me voy a, acá está, ¿no? En el que les había comentado dónde estabas. Acá, emergente sí y modal sí. Estos dos sí son necesarios en el formulario. Solo esos. Solo esos dos y los de... A ver, los voy a marcar. Estos dos y estos dos. Bueno, que tienen que decir acá no. No y no. Vale, profe, estoy bien. Gracias. Los de arriba sí.
Profe, ya lo entregué. Déjame chequearlo. Muy bien, Gerardo, correcto. Muy bien. Si deseas, te puedes retirar. Muy bien. Listo, profe, gracias. Adiós. Antes que te vayas, una captura de todos. Ahí está la asistencia. Porque me imagino que sí pasaron su asistencia, pero siempre es bueno guardar la asistencia. Se me olvidó, profe. No te preocupes. Profe, ya mandé mi asistencia. Ahora sí me voy. Adiós.
Listo, profe, le envío. Estoy chequeando los que me van mandando. Fabián. Muy bien, los que van terminando pueden ir retirándose si desean. Listo, profe, nos vemos mañana. Listo, Fabián, cuídate. Muy bien, Ángel, a ver, voy a revisar en Classroom. Ahí está, Ángel Barbarán Ramírez. Profe. Dime ya cómo te escucho. Profe, yo el día de mañana, pero no va a estar, estar presente en la clase de mañana, profesor. Ya. Te creo, yo ahorita. Mañana va a estar presente, profesor. Ya veré la clase grabada, nada más. Estará ausente por mañana nada más. Ya, no hay problema, no hay problema, se entiende. Sí, ya, profesor. Correcto, Ángel, muy bien, recibido. Si deseas, puedes retirarte. Algo, profesor, gracias. Cuídense, profesor. Nos vemos hasta mañana. Profesor, yo también mañana le envío, quiero ver la guía, la clase grabada. Listo, Luis Alberto, no te preocupes. Gracias, profesor, muchas gracias.
Muy bien, chicos. Voy a estar a la espera de sus trabajos. Ustedes lo van a enviar tranquilamente. El día de mañana también vamos a cerrar con ofimática aplicada. Y pues lo único que les puedo indicar es que la siguiente clase vamos a tomar los respectivos exámenes finales. Tranquilo nada más, tranqui, ¿ya? Van a ser una especie de prácticas dirigidas. Y así, vamos a trabajarlo así para poder cerrar nuestro ciclo tranquilamente y de repente nos vemos en una segunda oportunidad, que es el segundo ciclo, ¿no, chicos? Así que gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Nos estamos viendo el día de mañana, chicos. Muchas gracias, cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta mañana, profe.